Dickens Festival, la última película de Woody Allen, abrirá la 68ª edição do Festival Internacional de Cine de San Sebastián, em El Norte de Hispana. Este filme, que é o realizador estadunidense rodou em San Sebastián é o passado verano y que se ha programado fuera de concurso, tendrá su estreno mundial el dia 18 de septiembre en la gala de inauguración del certamen. El Cinema de Riso el anunció en un comunicado, en el que recuerda que esta es la segunda vez que el autor de Annie Hall abre el festival, tras hacerlo en 2004 con Melinda and Melinda, que él mismo presentó a la prensa internacional en el Centro Cursal en el año en que además recibió el premio Donostia Y. El festival le dedicó una retrospectiva. Para su último trabajo, Allen ha contado con un reparto que encabezan Helena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn y Christophe Waltz. Anne Hathaway e Y. Bill Murray protagonizarão Boons Rash Rifkins Festival e uma comédia romântica que narra a história de matrimônio estadunidense que acude a Cinema de Y. Queda enamorado del festival, assim como de La Beleza Y. Encanto de Hispana Y. La Fantasia del Mundo del Cine. Ela tiene un affair con un brillante director de cine francés Y. El se enamora de una bella espanola residente en la ciudad. Es una comedia romántica que se resuelve de un modo divertido, adelanto el certamen. La película será distribuída em Hispana por Tripictures, Y. The Media para o Studio Distribution se ocupará de las ventas internacionales. Estou lendo de ideias para musicalizar Doom, Hans Zimmer J.L.